Muy buenos días a todos, gracias por seguir la transmisión de Poder TV Noticias. Muchas gracias por seguirnos. ¿Cómo están? Este inicio de semana, estamos viviendo la mitad de la semana de julio, la mitad de mes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Déjenos sus comentarios. Nosotros estamos atentos a todo lo que nos escriban. Muchas gracias por seguir las transmisiones donde te vamos a traer toda la información más importante de las últimas horas. Estamos en Poder TV Noticias y bueno, vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, quiero darle un fuerte abrazo a todos mis colegas abogados. Hoy, 12 de julio, se celebra esta importante profesión en distintos lugares de Latinoamérica y el mundo. Se conmemora el 12 de julio, aunque para muchos este día simboliza la conmemoración de la vocación que colabora en la defensa de la justicia. Pero no todos conocen a qué se debe esta elección de la fecha. De hecho, en México, en 1960, se celebra cada 12 de julio este día por decreto presidencial del expresidente Adolfo López Mateos. Sin embargo, la historia de esta conmemoración se remonta a casi 500 años, cuando aún nos encontrábamos bajo el dominio español. ¿Pero por qué se escogió 12 de julio?, me preguntarán. Bueno, pues se estableció en el virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza de Derecho, cátedra que se impartió luego de que el país estableciera la Real y Pontificia Universidad de México el 25 de enero de 1553. Por esta razón, esta fecha quedó marcada como una fecha conmemorativa para la profesión y que desde luego en 1960 fue oficialmente reconocida por el fundador del diario México, don Federico Bracamonte. Pues muchas felicidades a todos mis colegas, a todos mis amigos abogados, les mando un fuerte abrazo, esperemos que pronto podamos vernos y pues felicitarnos y que hoy que ya están cerrados a los juzgados, pues puedan estar en su casa tranquilos o litigando o trabajando. Un abrazo a todos los abogados. Antes de iniciar con todas las notas, vamos a mandarles unas fotos del Popo. Fíjense que el Popo es uno de los volcanes más activos del país y también se encuentra en los límites territoriales del Estado de Morelos, Puebla y el Estado de México. Está a 72 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. El Popo aún se encuentra activo y de acuerdo con científicos de la Universidad de Manchester, se trata del quinto volcán en riesgo de entrar en erupción en los próximos años. En México existen al menos 46 volcanes activos, pero solo 6 de estos son declarados por la SENAPRED como de alto riesgo. Pues vamos a disfrutar de estas imágenes de nuestro querido volcán, el Popocatépetl. Son imágenes de hoy en la mañana, vean qué bonito se ve. Si tienen la oportunidad de verlo en casa, si pueden subirse a su azotea o si lo pueden ver en camino al trabajo, véanlo, de verdad que hoy el Popo se está luciendo con las tomas que nos está dejando. Y bueno, vamos rápidamente ahora sí con las notas más importantes de este fin de semana. La nota roja fue desarticulada una banda integrada por 6 adultos y un menor de edad. Gracias a la intervención de los grupos especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, se logró la detención de un grupo de delincuentes dedicados presuntamente al robo de casa-habitación con uso de violencia. Estaba integrada por Armando N., que era el líder de la banda, Lucía N., de 45 años, Edgar N., Eduardo N., y un joven menor de 16 años. Esto se logró gracias al conocimiento del DIRE, o Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, sobre la comisión de un robo en una casa ubicada sobre la segunda cerrada de La Soledad en la colonia Arboledas de San Ignacio, en donde oficiales realizaron entrevistas con los vecinos y lograron localizar que los rateros circularon en una camioneta marca Ford tipo Winston color café. Esto activó el protocolo de búsqueda de las fuerzas municipales que detectaron que dicha camioneta estaba circulando en el periférico ecológico. Hicieron un operativo de seguimiento a cargo de la Unidad Táctica de Reacción y Unidad Canina y los 7 asaltantes alrededor de la calle Morelos del municipio de Cuautlancingo fueron detenidos. Gracias a estas labores de inteligencia, se presume que esta célula delincuencial estaría vinculada con al menos 40 robos a casa-habitación, en lo que se destaca un robo millonario en la colonia Granjas de la Trillada. Se puede constatar que Armando N. fue detenido en 2015 por robo en el Estado de México y que también tiene antecedentes en el Estado de Sonora por el mismo delito. Una felicitación a la Policía Municipal y a la Policía Estatal por su excelente operativo y que hayan podido desarticular a este grupo de delincuentes. Esperemos que sigan trabajando de esa manera porque no es el único grupo de delincuentes de robo a casa habitación.
Si nos damos un poquito más de información, reportaron los policías que los cadáveres que encontraron sí corresponden a los dos adolescentes que habían desaparecido el jueves. Recuerda que nosotros les hablamos la semana pasada de estas dos personas que se encontraban desaparecidas, Xochitl Gisela y Arturo Francisco, los dos de 14 años aproximadamente. Según las investigaciones, estos dos cuerpos desmembrados aparecieron este sábado en la colonia del Huasteco, en la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas. Junto con los cuerpos de los jóvenes aparecía un mensaje de advertencia que decía que les pasó por andar de rateros, entre otras cosas. Personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para el esclarecimiento del crimen, que al parecer es un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Triste, solamente eran dos jóvenes de 14 años. Esperemos que pronto la Fiscalía tome cartas en el asunto y verifique cuáles fueron realmente las causas de estos dos homicidios. Y en los otros municipios, en el municipio de Venustiano Carranza, la comunidad de Agua Fría, se logró la detención de un presunto narco vendedor que podría tener valiosa información para poder identificar a los asesinos de estos dos adolescentes. Los policías detuvieron a Hugo N., de 33 años de edad, horas después de que fueran hallados los cadáveres de los jóvenes. Cuando fue detenido, los uniformados le encontraron 29 envoltorios de cristal. Este presunto delincuente dijo ser originario de Agua Fría, pero tener su residencia en Reynosa, Tamaulipas. Aunque el delincuente les dijo a las autoridades desconocer lo ocurrido de los jóvenes, se presume que por sus actividades puede tener información importante que lo lleva a descubrir la identidad de los asesinos de Xochitl y Arturo Francisco. Esperemos que la investigación de la Fiscalía pues tenga resultado, que sea fehaciente y que sea buena, para que se pueda identificar a los asesinos de estos dos jóvenes. La madrugada de este fin de semana, enfermeras y el médico de guardia de la clínica 26 de Atencingo del municipio de Chetla, que está ubicada a un costado de la carretera de Matamoros a Atencingo de esa comunidad, fueron asaltados. Cuatro delincuentes alrededor de las 2 de la mañana llegaron a la clínica, sometieron al vigilante y forzaron las cerraduras, rompieron vidrios y lograron entrar a las instalaciones donde robaron celulares, las pertenencias de enfermeras y el médico para salir huyendo. Con esta ya son 3 ocasiones que es asaltada y hasta la fecha no ha habido detenidos. Esperemos que pronto pues los médicos, que son los grandes héroes de esta pandemia, pues no es justo, los médicos y enfermeras que son los grandes héroes, que sufran asaltos de manera tan consecutiva. Vamos a un corte comercial, seguimos en Poder TV Noticias, por favor regresa con nosotros. En Poder TV Noticias, muchas gracias por quedarte con nosotros. Y es momento de cambiar un poco de información y ver qué es lo que sucedió en estas últimas horas en nuestro país. Como saben, hoy inicia la canícula. Hay que saber qué es y cómo protegernos, que se caracteriza por ser un periodo de aumento de temperatura debido al calentamiento excesivo en el aire, cielos despejados y baja precipitación. La canícula es un periodo de 40 días en donde el termómetro podrá alcanzar hasta los 40 grados centígrados y las lluvias pueden presentar una disminución. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional,
Ese periodo de calor ocurre cada año en el verano, en los meses de julio y agosto. Por ello, aquí en Poder TV te decimos cómo protegerte de esta época tan calurosa y de esta manera pues puedas andar con cuidado y sin quemarte. Recuerda no exponerte de manera prolongada a los rayos solares, sobre todo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Consume abundantes líquidos. Utiliza sombreros o sombrillas para evitar los rayos solares. Utiliza ropa de colores claros, ligera y holgada. Toma descansos cada 5 minutos por lo menos en sombra y utiliza protector solar con un factor de protección igual o mayor a 50. Ese consejo te damos en Poder TV porque nos importa muchísimo tu salud. Ten cuidado, recuerda que el cáncer de piel está a la alza como uno de los cánceres que está llegando pues más a tope gracias a que pues lamentablemente la capa de ozono se está perforando. Entonces tengan mucho cuidado, recuerden, por lo menos 5 minutos de sombra después de un buen rato de sol. Tomen muchos líquidos, pónganse protector solar, no está de más. Y pues recuerden, entre 11 y 5 de la tarde, pues tengan mucho cuidado, usa una gorra, una sombrilla, porque sin lugar a dudas nos podemos enfermar. Más información que hay sobre el COVID. Detectan un brote de variante alta y de la delta en Michoacán. La Secretaría de Salud reportó este domingo que, derivado del monitoreo permanente a través de la vigilancia epidemiológica, se detectó un brote de la variante del coronavirus en el municipio de Sinapecuaro. Por lo anterior, se exhortó a la población a extremar precauciones e implementar las medidas preventivas, como sana distancia, uso de cubrebocas y constante lavado de manos. La Secretaría de Salud reiteró que el COVID-19 y sus variantes son una enfermedad nueva sin tratamiento hasta el momento y que la vacuna no garantiza inmunidad total, por lo que llamó a seguirse cuidando y sobre todo evitar aglomeraciones de personas y con esto romper la cadena de contagio. Ciudad de México, mujeres marchan hacia el Zócalo para exigir la liberación de Diana Patricia. La tarde de ayer un grupo de mujeres inició una marcha en un punto a las 4 de la tarde desde el Monumento a la Revolución para exigir justicia en el caso de Diana Patricia, quien se encuentra en prisión luego de haber sufrido un aborto espontáneo en un centro comercial en Veracruz el 22 de mayo. A la salida del contingente realizaron pintas en el suelo de la Revolución, donde se podía leer las palabras justicia para Fernanda Poli, quien falleció lamentablemente el pasado 13 de julio. Tras permanecer 20 días hospitalizada debido a las lesiones ocasionadas por Diego N., los colectivos avanzaron por Avenida Juárez, en donde a su paso han lanzado diversas consignas y los daños al negocio han sido mínimos. Asimismo, elementos del grupo Ateneas acompañaron la movilización y vigilan que en todo tiempo ocurra sin afectaciones a terceros. Vámonos un poco para el sur, Tabasco. AMLO presume el hallazgo prehispánico, confirma presencia olmeca en regiones mayas. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en sus redes sociales una pieza prehispánica perteneciente a la cultura olmeca. Fue encontrada en Tenosique, Tabasco. Sin dar más detalles del hallazgo, López Obrador consideró que este tipo de arte confirma la presencia de los olmecas en la región maya de México. El presidente inició una gira por el sureste mexicano el viernes pasado para supervisar las obras. La gira concluye mañana en Villahermosa con la conferencia mañanera y la entrega de enseres domésticos a los afectados por las lluvias del año pasado. Pues esto es la información nacional. Vamos rápidamente un corte, por favor, sigue con nosotros. Estás en Poder TV Noticias.
Ya estamos de regreso en Poder TV Noticias. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Vamos a pasar a información en nuestro bello estado de Puebla. El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero informó que de enero a junio de 2021 en Puebla se registraron más de 39 probables feminicidios. Es decir, que cada 4.6 días una mujer poblana es asesinada por razones de género. De acuerdo con los datos del Observatorio de Violencia Social y de Género, este conteo fue realizado mediante una investigación hemerográfica. Los probables asesinatos han sucedido en 19 municipios de la entidad, siendo Puebla capital el que tiene el mayor número, seguido de Atlixco y Tecamachalco. Este análisis señala que de los 39 probables feminicidios, quien asesinó a la mujer casi siempre fue un hombre con el que mantenía una relación. Otros no conocían a su agresor, algunos más fueron familiares y otros con ocupaciones estigmatizadas. En comparaciones realizadas en 2017, en el mismo lapso de tiempo, fue el año con mayor registro de feminicidios con 59 probables casos, seguido de 2016 con 49, 2015 con 44 y el 2020 con 42. Los dos municipios con mayor número de feminicidios ya cuentan con una alerta de violencia política de género. Violencia de género. Es preocupante que cada 4.6 días fallezca una mujer en Puebla por razones de género. Llamo a la conciencia social, llamo a la conciencia ciudadana para que tengan ustedes un poquito más de protección. Yo siempre lo he dicho, las marchas son para exigirle al gobierno que haga algo. Ya existe la alerta de género, pero ahora necesitamos policía más capacitada, policía más apta para atender la violencia de género. Y pues lo lamentamos mucho, esperemos que estas cifras bajen en lo que llevamos de 2021 y que se tomen realmente acciones gubernamentales que puedan hacer un cambio trascendental en las muertes que sufrimos en Puebla por razones de género las mujeres. Este jueves a las 3 de la tarde aproximadamente se levantó la denuncia ante la gente del Ministerio Público por la desaparición de 3 menores de edad en el fraccionamiento residencial Garzas en San Martín Texmelucan. 3 menores de edad de nombre Elmo, Mariano y Naomi desaparecieron de su domicilio. Horas más tarde se les informó a los padres que se les había visto en Huejotzingo, que estaban pidiendo agua y dinero. Más tarde recibieron información que habían sido vistos en la carretera México-Puebla, a la altura de Tianguismanalco, por lo que el padre de familia pidió apoyo a la policía de San Martín Texmelucan y el operativo de implemento en centrales de autobuses. Y fue alrededor de las 8 de la noche que fueron localizados por los policías municipales a la altura de la Casa de Justicia de Santa Karina, Hueyatzuzalco. 2 de ellos tenían características de los niños desaparecidos y otra menor de edad que los acompañaba. Los 3 menores de edad comentaron que son vecinos del mismo fraccionamiento y que se escaparon de sus casas por la violencia que estaban viviendo. Fueron trasladados al DIF de San Martín Texmelucan para ser canalizados a las autoridades y que les puedan brindar el apoyo necesario. Qué bueno que aparecieron, sin embargo, la dirección del DIF deberá verificar cuáles fueron las causas por las cuales escaparon y que puedan hacer un esclarecimiento de la violencia que dicen estar sufriendo en sus hogares y que, de ser cierto, pues puedan tomar iniciativas y acciones legales para que estos niños tengan un correcto desarrollo libre de su personalidad, porque siempre recuerden, en Poder TV siempre estamos a favor del interés superior de la niñez. Si vamos a otras investigaciones, el Centro de Investigación, encabezado por David López Vivaldo, director que informó que se abrió el registro para los poblanos entre 18 y 64 años de edad, puede ser parte voluntario del ensayo de la segunda generación de vacunas contra el COVID-19 a partir del 20 de julio. Este centro de investigación evaluará la respuesta inmune de una vacuna distinta a las que ya existen para prevenir el COVID-19. Podrán recibir las 2 dosis en un solo día. De hecho, hay invitación para 300 voluntarios entre 18 y 64 años que no hayan recibido ninguna vacuna. Miguel Martínez, principal investigador, comentó que los interesados deberán registrar su participación a través de la plataforma digital del Centro de Estudios, donde deberán proporcionar su nombre, edad, antecedentes y comodidades. Se evaluará la seguridad, eficacia e inmunogenicidad
de la vacuna recombinante con partículas similares al coronavirus. A los voluntarios se les dividirá en dos grupos, uno lo que puede ser biológico y el otro placebo. En caso de registrar efectos adversos, se brindará con un seguro de gastos médicos y atención especializada en el IMAC. El director López Vivaldo detalló que la dosis cuenta con certificado de la COFEPRIS y la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo de investigación en México forma parte de un antídoto realizado en un laboratorio internacional con presencia en Inglaterra y Canadá. Pues ya saben, si quieren ser parte de esta investigación y poner su granito de arena para encontrar el apoyo y la vacuna contra el COVID, pues ahí informaremos dónde pueden ustedes asistir para que sean parte del voluntariado que recibirá estas dos dosis de vacuna o placebo en su momento, pero siempre contribuyendo al gran apoyo que existe en las direcciones de investigaciones en contra del COVID. Hubo ya una reunión de presidentes municipales del Partido Movimiento Ciudadano. El gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta comentó que él no quiere heredar su gubernatura, sino trascender con las acciones realizadas en favor de los poblanos. En este encuentro también estuvo Fernando Morales Martínez, mandatario de Movimiento Ciudadano, invitó a todos los alcaldes a ejercer su cargo con honradez, ya que solo esto logrará buenos resultados en la población. Pues vamos rápidamente un corte y sigues en Poder TV Noticias. Te mandamos un fuerte abrazo nuevamente. Felicidades a todos los abogados. Regresamos. Atractivos de la ciudad de las aguas alegres, Orizaba. Teleférico, el tercer más largo de México. Poliforum, construido entre la tercera y cuarta década del siglo XX. Ex convento San José, disfruta de sus claustros, pasillos y celdas. Es una experiencia que no olvidarás. Veracruz se antoja. Patrimonio de México. Muy buenos días, yo soy Santiago Esquivel. Y bueno, antes de empezar con las notas internacionales y políticas, vamos a darles una recomendación por la Secretaría de Salud ante esta contingencia sanitaria. Por favor, evite aglomeraciones, utilizar el cubrebocas adecuadamente cubriendo nariz y boca, uso constante del gel antibacterial y el lavado de manos con agua y jabón. Si no tiene la necesidad de salir de casa, pues por favor, aún quédense en ella. Pues bueno, vamos a pasar a la información internacional. Sputnik 5 demostró una alta seguridad durante la vacunación en San Marino. La vacuna rusa Sputnik 5 contra el coronavirus demostró un fuerte perfil de seguridad y en particular una alta tolerabilidad en personas de 60 años o más durante la inmunización masiva de la población en San Marino. Así lo revelan los resultados de un estudio publicado en la revista Inclinada Medicine, una edición
perteneciente, perdón, a The Lancet. El estudio se basa más bien en los procesos de vacunación realizado en San Marino desde el 4 de marzo al 8 de abril. Los expertos han llevado a cabo una evaluación cuantitativa de la incidencia de eventos adversos entre personas inoculadas con uno o ambos componentes del fármaco. El artículo detalla que la edad media de los 2.558 vacunados fue de 66 años, con un margen superior o menor aproximadamente de 14 años. Los síntomas más frecuentes fueron dolor local, decaimiento y dolor articular. Bueno, como anteriormente hemos mencionado, las vacunas y el coronavirus aún sigue fuerte en todo el mundo. Entonces, por favor, no salgan de casa si no tienen la necesidad y por favor, pues síganse cuidando. Por otro lado, igual hablando de las vacunas, tenemos que Moscú no le corresponde a la cancillera francesa dictar a los países y pueblos con vacunas inmunizarse. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, ha condenado en su cuenta de Telegram las recientes declaraciones de Clement Bain, secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, quien lamentó que Grecia permita la entrada a su territorio de personas que han sido vacunadas contra el coronavirus, con vacunas producidas en Rusia o China. Al recordar que esta no es la primera declaración tan inaceptable, pues desde la canciller francesa, por lo que podría tomarse como una posición política del país. La diplomática rusa ha condenado a Francia por esas declaraciones discriminatorias de sus funcionarios de alto rango, que reavivan el espíritu de segregación neonazi en Europa. Zakharova subrayó que el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores franceses no es un virólogo para dar charlas sobre este tema a los estados soberanos, ni le corresponde a la canciller francesa dictar a los países y pueblos con qué vacunas inmunizarse. ¿Esto es verdad? Pues hay que comentar que, como bien sabemos, hay muchas personas que no pueden elegir la vacuna, sino realmente ellos les tienen que aplicar la que les corresponda en ese momento. Entonces, pues esto puede ser igual una pelea política, puestos, etc. Y pues bueno, pasando por otro lado, el Valle de la Muerte alcanza los 54.4 grados Celsius, muy cerca del récord mundial. El Valle de la Muerte en California, uno de los lugares más cálidos y secos de la Tierra, ha alcanzado temperaturas récord este fin de semana, muy cerca de los máximos mundiales. El viernes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se registró una temperatura de 130 grados Fahrenheit, 54.0 grados Celsius, en el desierto, y que había una posibilidad entre 4 de que el Valle de la Muerte repitiera la misma temperatura tanto el sábado como el domingo. Estas temperaturas extremas no son una broma. Tengan cuidado antes de salir al aire libre este fin de semana. No se ponga en peligro ni a usted ni a los socorristas. Esto lo alertó el sábado la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas a través de su cuenta de Twitter. Bueno, pues realmente, como lo había comentado mi compañero Mitch, estas temperaturas realmente son de catástrofe, realmente sorprendentes. Entonces hay que tener cuidado, por favor, hay que darles una recomendación, pues hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el calentamiento global, y pues bueno, estas son consecuencias de tener un mal cuidado. Pasando por último a las notas internacionales, las graves violaciones de derechos humanos de Estados Unidos no le impiden autoproclamarse como referente mundial de las libertades fundamentales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en varias naciones, incluyendo Estados Unidos. En su análisis, la institución asegura que las graves violaciones de derechos humanos no impiden al país norteamericano autoproclamarse como referente mundial de las libertades fundamentales. Los niveles del racismo, el antisemitismo, la islamofobia y otras expresiones de este tipo de discriminación, la xenofobia, la intolerancia relacionada con ello, siguen aumentando en Estados Unidos. Reza el documento nombrando los numerosos casos de las violaciones de los derechos humanos en ese territorio, tras agregar que, mientras tanto, Washington está pendiente solo de las situaciones en otras partes del mundo. Y bueno, pues como bien saben, lo acabo de mencionar, pues no siempre se ha dado la importancia necesaria en Estados Unidos como el país, pues estos estudios son realizados por otro tipo de países que realmente se centran en cambiar pues este tipo de ideologías. Y bueno, pues pasando a la sección de política, tenemos que el Congreso analiza iniciativa para que médicos informen sobre riesgos del aborto. El Congreso de Puebla busca que en los casos del aborto derivados de la violación, los médicos tengan la obligación de brindar información a las mujeres sobre los procedimientos y riesgos que tiene, a fin de que pueda tomar una decisión de manera libre y responsable.
explicó que en la mayoría de los casos persiste una revictimización, ya que quien sufre este hecho durante el proceso se les entrevista una y otra vez sin darles el apoyo psicológico ni con perspectiva de género que se necesita desde el inicio de las investigaciones. Destacó que en pocos casos se les apoya y con un asesor jurídico oportunamente, y en cuanto a las diligencias que se llevan a cabo, muy pocas veces se aplican protocolos y disposiciones contenidas en ordenamientos jurídicos e internacionales para evitar revictimizarlas. Y bueno, pues mencionando un poco sobre esto político, vamos a pasar con la otra nota que también deja mucho de qué hablar, y es: el PRI dejó de ser opción electoral en Puebla. Esto lo acusa Javier Marroquín. Javier Marroquín Calderón, ex coordinador estatal de vinculación empresarial y emprendimiento del PRI, acusó que el tricolor dejó de ser una opción de voto para los ciudadanos bajo la dirección de Néstor Camarillo Medina, quien cumplió un año al frente del comité directivo estatal. Los militantes piensan muy diferente, es lo malo de no estar cercano a ella. Esto lo comenta Javier Marroquín, quien llegó a la Coordinación Estatal de Vinculación Empresarial y Emprendimiento del PRI en 2015, con el respaldo de la entonces dirigente estatal Ana Isabel Allende Cano. El comentario de Marroquín le ganó acusaciones de ser cercano al partido Morena por retuitear información de la gobernatura electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, quien llegó a esa posición como abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, pues también, como lo hemos mencionado en anteriores programas, esto puede ser político, realmente un caso político, hay una lucha de poder, y pues bueno, deja mucho de qué hablar realmente sobre si los candidatos del PRI están en Morena o Morena es el PRI, etc. Realmente se los dejamos a su criterio y pues déjenos en los comentarios. Pasando a otra nota, tenemos que multan con 2.4 millones de pesos a 5 partidos políticos en Puebla. El Instituto Electoral del Estado, en la reanudación de sesión ordinaria, hizo las sanciones impuestas por alrededor de 2.4 millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización a los partidos políticos Compromiso por Puebla, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena y Acción Nacional. Lo anterior debido a las irregularidades encontradas en los dictámenes de informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2019 y de los informes de ingresos y gastos de pre-campaña a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes estos al proceso electoral ordinario concurrente del 2020 al 2021. La suma total por la aplicación de las sanciones económicas obtenidas será destinada para la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Las sanciones suman alrededor de 2.459.430 pesos por errores en la comprobación del gasto o incluso simularlo, aunque se trata también de recursos públicos que recibieron desde el año pasado. Por último, tenemos que cumple 110 días el plantón frente a Bonafont Puebla. Hace 110 días que habitantes de 11 municipios de Puebla realizaron un plantón indefinido frente a la embotelladora de agua Bonafont, acusándola de sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región. Desde entonces, el acercamiento con autoridades municipales, estatales o federales ha sido nulo, mientras que las negociaciones con las empresas no han avanzado, pues los Pueblos Unidos no quieren que la embotelladora en Santa María Zacatepec siga ahí. En el plantón se instauró una buena organización comunal para resistir el tiempo que sea necesario en este punto. Por su parte, la empresa urge a las autoridades su reapertura, ya que cientos de familias dependen de empleos y ganancias, además de señalar el plantón como arbitrario e ilegal. Pues realmente esto deja mucho de qué hablar. En este caso podemos tener los dos lados, que son los empresarios de Bonafont y la gente que trabaja dentro de esta empresa, que realmente necesita regresar a sus actividades porque su sueldo pues ha ido realmente en decadencia. Y por otro lado, pues las personas del mismo pueblo, de los municipios, pues necesitan trabajar y que realmente no se explote sus tierras, porque pues como anteriormente hemos visto, pues el socavón fue ocasionado, o eso más o menos se comenta que fue por esto. Pues bueno, ahí realmente también esperamos que nos dejen sus comentarios qué es lo que realmente ustedes creen y opinan sobre este caso. Vamos a ir a un corte y regresamos con la sección de tendencias. Muchísimas gracias.
Nuestros amigos de Café Ariche te regalan un delicioso cappuccino para estos días de lluvia. Tómate un café en Plaza Mexicana Herencia 811, en 2 Oriente, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. No lo olvides, Poder TV te invita. Ya estamos de regreso en Poder TV Noticias, Michelle Tellez y Santiago Esquivel. Ya estamos por acá y bueno, para pasar a la información de tendencia de lo que ha estado en las últimas horas. Fíjate que Rihanna revolucionó el mundo de la moda, ya tiene fecha para su esperadísimo regreso musical. Rápido, pide otro deseo después de 5 años y medio de silencio discográfico tras la publicación de Anti. Todo parece indicar que la solista de Barbados estaría dispuesta a retomar su carrera musical justo donde la dejó. Yo conozco a Rihanna, no personalmente, vaya, pero creo que ya desde 2005, ¿no? Con el famoso Umbrella, que es una de las canciones, pues un poco agresivas, con armas y todo esto, pero un poco agresiva, ese musical, ¿no? Así es, Mitch, como bien mencionas, pues bueno, Rihanna es una cantante o un artista, realmente. Pues yo creo que conocida por todo el mundo, o sea, hay que mencionar que esta persona, pues es conocida, realmente es, pues puesta en escena, bueno, yo iría a un concierto sin pensarlo, a lo mejor no me sé todas las canciones, cabe recalcarlo, pero pues sí iría sin problema a algún concierto. ¿Tú qué piensas, Mecha? Pues sí iría, aunque es un poco a veces agresiva su música, podría decirlo así, pero la verdad es que me gusta mucho Rihanna, está catalogada como una de las mujeres más guapas que ha tenido la farándula y la música. Tiene muy buenas canciones, digo, de mis favoritas, no sé si has escuchado la de Diamonds. Sí, Diamonds. Fue bastante popular en redes sociales, inclusive hay que recalcarlo. Y déjame comentarte que esta artista ha sido, hay veces que ha causado controversia por sus parejas, Mitch, por las parejas con las que se ha sido captada, pues realmente llegan a ser un poco ahí controversiales. ¿Arkeli fue su pareja? Realmente no puedo mencionarte los nombres porque te digo, no soy fiel seguidor, pero yo sé, o sea, he leído notas que son criticados. Ya me acordé de uno de los chismesazos de Rihanna, así como dirían en ese programa. ¡Ay, Pati! Sí, Chris, algo, ¿no? Algo así. Le pegó. Y se empezó a plantear. Exactamente. Pero bueno, ya dejamos la información de la farándula. Si nos estás viendo, Rihanna, invítanos a tu concierto. Aquí en México, ¿no? Entiendo, por favor. Pero bueno, pues Dani, vamos a mencionar otro, que es inaugura la línea 1 del cable bus que va de Cuautepec a Indios Verdes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este domingo la línea 1 del cable bus y aprovechó para destacar los programas sociales de la autollamada Cuarta Transformación. Sheinbaum afirmó este domingo que el nuevo sistema de transporte público hace justicia social al reducir la desigualdad cuando pensamos en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que soñamos se puede resumir en erradicar el régimen de corrupción y privilegios, destinar los recursos públicos, los recursos del pueblo, para hacer obras, para dar beneficio a los habitantes y para dar beneficio al pueblo. Pues Mitch, como acabamos de leer, realmente esta cuarta transformación nos da mucho de qué hablar, entre lo positivo para muchos y entre lo negativo para muchos. Esto realmente es la política, ¿no? El hacer hablar a la gente, dialogar, inclusive, pues como bien mencionan, la política nunca se debe tocar en la mesa. Y pues realmente yo creo que es verdad, porque pues muchas personas van a estar a favor, muchas en contra, pero pues bueno, realmente mientras sean obras, muchos dicen, hemos leído en las redes sociales, mientras sean obras y que beneficie al pueblo, obviamente, pues realmente la gente va a estar contenta. Pero pues no sé, ¿tú qué opinas? Ay, que bueno, yo siempre he sido de la idea que siempre esto de que ni de política, ni de religión, ni de deportes se debe hablar en la mesa. Creo que justo por eso estamos en este problema, porque no platicamos de política. Y digo, nosotros hemos vivido como esta generación que de pronto en la mesa querías hablar sobre la religión y la abuelita se persinaba y te echaba agua bendita por cualquier cosa. Y creo que son justo pues conversaciones que se deben tener para cambiar. Pues bueno, vamos a ver el cablebus, ¿no? A ver si no sale como cierta obra faraónica aquí en la ciudad de Puebla.
llamada teleférico que nada más te lleva de una esquina a la otra. Y bueno, que tiene un paisaje hermoso, pero no está mal, que senderos, de casas, o sea, realmente esperemos que no solamente, como aquí en Puebla, que sea una pseudo obra que pues, solamente sirve para dar la vuelta un domingo, que de verdad no tengas nada que hacer, porque... O verlas de otro lado, realmente, y sean, pues, sitio turístico, realmente, que pero pues también no es como que podamos presumir que tenemos la mejor vista de Puebla. Si alguien me pregunta qué es lo más que más te gusta de Puebla, ya podría decir La Rueda, podría decir muchas cosas, pero nunca se me ocurriría decir, uy, el teleférico está padrísimo, súbete, experiencia, súbete, rey, no, experiencia padrísima, no, la neta es que no. Pero bueno, esperemos que el cablebús sirva también como transporte en la Ciudad de México y en el Estado, ¿no? Porque también iba a llegar a parte del Estado de México y no solamente usar de dar la vuelta. Pero déjame decirte, ya que estamos en Puebla, algo que sí presumiría, súper orgánico el comentario. Son los chiles en nogada, ya estamos viendo la parte de aquí abajo. Y recuerden que ya viene la época de los chiles en nogada, ya muchos ya se comieron el primero. Ya está molote de chile en nogada, ¿no? Así es. Molote, ¿tú te comerías ese molote de chile en nogada? Realmente, ¿para qué te miento? No me parece nada atractivo, pero bueno, para todos hay gusto, ¿no? Hay gusto. Entonces pues realmente elíjanlo. Como bien mencionaste, ya empezó la temporada, ya muchas personas están pues realmente disfrutando de este manjar. Y pues como poblanos nos sentimos bastante orgullosos de tener este platillo, que es reconocido mundialmente, Mitch. Entonces, pues pruébenlo, visiten los lugares, apoyemos los lugares locales, y pues bueno, ¿tú qué opinas, Mitch? Consume local, siempre lo he dicho, hashtag consume local. Pues consúmelo ya sea en la tienda de la esquina, si es que tu vecino los hace, o vete a la feria de Calpan o la de Tehuacán, y pues si te sobran ahí unos miles de pesos, pues vete a Nueva York, a la feria de chile en nogada. Pero la verdad es que en México yo creo que han de saber mejor. Y pues recuerden, visitpuebla.mx para cualquier información sobre el chile en nogada. Y pues nosotros también somos catadores de chile en nogada, cuando gusten invítenos unos chiles y pues nosotros les damos el visto bueno. Pero vamos con toda la información de este fin de semana para la gente pambolera, para la gente que nos gusta el fútbol. Ay, en mi casa ya se estaban enojando de tanto grito que estaba yo dando. Pero bueno, dos partidos. El primero del sábado, Argentina derrota a Brasil en Maracaná y es campeón de la Copa América. La Copa América 2021 obtuvo por fin, la Argentina de Messi le gana a Brasil en el Maracaná. Argentina volvió a ganar la Copa desde hace 28 años tras derrotar a Brasil este sábado por 1-0 en Río de Janeiro. El famoso maracanazo le hicieron ahorita a Brasil. Justo las apuestas para mí eran que ganaba Brasil, porque creo que hombre por hombre era mejor Brasil. Pero pues ya le hace justicia, ¿no? A Messi ser también, pues ya haber ganadolo con su selección. Ayer platicaba con un amigo y me decía, 6 finales que había jugado Messi sin lograr nada, ¿no? Incluido 2 finales de Copa del Mundo, donde no se había llevado absolutamente nada. Y bueno, por lo menos el fútbol ya le está haciendo justicia a, pues en este caso a Messi. ¿Tú qué opinas? Pues sí, Mitch, realmente Messi la ha sufrido como jugador en estas finales. Como bien sabemos, ha tenido una etapa pues bastante complicada, incluyendo desde su club del el Barcelona. Pero pues bueno, yo creo como jugador, bueno, pues yo como aficionado realmente, no como jugador, pero aficionado, pues me emocionó bastante, te lo juro que las lágrimas estuvieron así, o sea, saliendo por este tipo de logro. Como pues estábamos viendo también en las redes sociales, que Messi pues lo primero que hizo fue felicitarlo con su pareja, con sus hijos, pues con su familia, pues porque para él fue como un sueño haber logrado esto. Y pues bueno, este es el fútbol, también tenemos que disfrutarlo, vivirlo como aficionados, y bueno, ellos más como jugadores, ¿no? Y siempre dicen, ¿no?, que la política y en el fútbol lo bueno es que da revanchas. Entonces, sí, pues muchas felicidades a Messi. Y sí conmovió eso de que a la primera persona que le llamaron fue a su esposa, sí, y cuando llegaba la abrazaron como de película de romántica. Y bueno, y la tristeza del otro lado, a Neymar llorando como desconsolado, como yo todos los fines de quincena, así llorando. Pero bueno, esperemos que Brasil tenga esta revancha y pues puedan lograr otra Copa América, que ya llevan bastantes. Sí. Pero también tuvimos el domingo un excelente partido. ¿Sabes qué partido fue? Así es, también tuvimos el resultado de Inglaterra versus Italia.
Pues esto realmente también fue bastante controversial, porque Inglaterra e Italia estuvieron bastante pegados en el partido, pegándose ahí, luchando por el triunfo, pero pues bueno, en este caso Italia salió vencedor, y pues también hay que felicitarlos, o sea, también hicieron su lucha, también lo lograron, lo pelearon como buenos guerreros dirían por ahí, y pues bueno, su triunfo se lo llevaron a casa, y pues también bastante bien logrado, yo creo. Después de 1968, vuelven a ganar los italianos una copa, una Eurocopa, y bueno, Inglaterra nunca ha ganado una, pero yo creo que el partido fue excelente, digo, en comparación con el partido de Copa Oro de México contra Trinidad y Tobago, pues el de Trinidad y Tobago parecía un partido llanero de esos que pasan aquí en la 11, donde juego yo también, pero pues el de Italia y contra Inglaterra, pues sí se veía un partido de calidad, la verdad un partido que se disfrutó, pues los italianos siempre estuvieron muy en su cancha, estuvieron pasando muy bien, sabemos que son totalmente defensivos. E Inglaterra pues atacando con estas nuevas figuras del fútbol inglés como Harry Kane, Sterling, pues fue un excelente partido y fue un excelente fin de semana para todos los que nos gusta el fútbol. Pues no solamente los que nos gusta el fútbol, también hubieron peleas importantes como la de Poirier contra McGregor. ¿Qué tal te pareció la pelea? Realmente pues nos deja mucho de qué hablar, Mecha. O sea, yo como aficionado también lo voy a decir. McGregor en este caso se notó una persona fuerte, como siempre lo hemos visto, como un peleador fuerte, pero este yo creo que es el momento indicado para decirle adiós, o por lo menos un estate quieto por ahora, porque pues bueno, como bien vimos, su tobillo pues está bastante, bastante delicado. Esto yo creo, como mencionábamos antes de empezar el programa, que es una seña para, pues como también igual mencionábamos, para su retiro quizás. Esto puede ser una seña para decir, hey, ya hasta aquí, pues como sabemos tiene 32 años, y pues no es lo mismo tener 32 años que estar peleando a los 26 años cuando fue su auge de peleador bastante marcado, y pues bueno, no sé tú qué piensas, Mitch. Pues fue una excelente pelea por los 30, 40 segundos, bueno, el minuto y tantos que duró. La verdad es que no se pudo dejar ver si realmente McGregor iba a sacar su revancha después de dos peleas perdidas, pero Dustin Poirier la verdad es que estaba muy bien parado, y bueno, después lamentablemente pues este muchacho se quebró el tobillo, quién sabe qué vaya a suceder con su carrera, es uno de los grandes peleadores que ha tenido el UFC, creo que sí a veces puede estar demasiado sobrevalorado, porque pues hay mejores peleadores, pero pues es controversial, ya sabes que esto es lo que vende, ¿no? Así es, igual yo estaba leyendo hace poco en las redes sociales que decían que el hecho de que te rompas un hueso, aunque suene muy agresivo, marca tu estate quieto, por así decirlo, okay, en las peleas. Pues vimos el caso de Anderson Silva, ¿no? Que realmente su espinilla fue una división en dos partes. Y pues esto marcó, pero obviamente hay que recalcar que él regresó a pelear, no de la misma forma, porque ya nunca van a poder ser los mismos huesos. O sea, ya no vas a poder, a pesar de que tengas una terapia estricta, pues bueno, el hueso sigue resentido a pesar de los años. Y pues estaba leyendo que esto es como una pauta a que los peleadores como fuertes, que puedan Anderson Silva, McGregor, pues tengan como una pausa. Aguado, exactamente, ¿no? Como aguanta. Así es. Bueno, pues le deseamos a McGregor que se ponga en el teolate y bálsamo del tigre. Ojalá se le cure ese tobillo y ya no se le vuelva a romper. Porque no hay nada como la cura de los abuelitos, de las abuelas. Sí. Bálsamo del tigre con mertiolate y mira. Mete el pin agua con sal, McGregor, a ver si así se te quita. Pero bueno, vamos ya con el último tema de este excelente noticiero en tendencias, sobre el tema de Cuba. Cuba está actualmente en marcha, se están buscando un régimen distinto, sabemos que han estado oprimidos con este pseudo-socialismo, porque no lo puedo decir de otra manera, pseudo-socialismo durante mucho tiempo, y pues ahora con el actual gobierno, pues ya salió la gente a decir, oye bro, tranquilo, tranquilo, ¿no? Sí, pues realmente es un poco lamentable ver este tipo de lugares protestando de esta forma, pues no tanto por el movimiento, sino realmente porque la gente, como lo hace notar, está cansada, realmente ya necesitan un cambio. Y pues esto pasa, yo creo, como mencionábamos, cuando ya la gente está harta, sin más decirlo, o sea, cuando la gente ya está cansada, hacen este tipo de movimientos sociales para decir, hey, aquí estamos, lo estamos haciendo notar y necesitamos ayuda de otros países, ¿sabes? Porque bueno, pues aquí obviamente no solamente es Cuba, sino también está involucrado pues Estados Unidos, México, Canadá, todos. Porque pues esto es una pelea política, ¿no?
Sí, y la verdad, esperemos que como el tobillo de McGregor logren romper con esta dictadura que ya llevan por mucho tiempo y que puedan lograr el gobierno que se merecen. Recomendamos a todas las personas no viajar a Cuba por el momento, no viajen a Cuba. Yo sé que es muy, pueden ir a Caletilla y ahí pasársela bien, pero por el momento quédense en su casa, ¿no? Yo me voy a quedar de por sí, pero bueno. Hemos llegado hasta el final con la información del noticiero del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, vamos a mandar unos saludos. Por ahí Mike Ángelo nos está viendo, un abrazo. También un abrazo Isabel Cristina, Arellano Oro. Pero antes de irnos rápidamente con este corte, hoy nos vamos a otro lugar con Aldaíra. ¿Dónde nos vamos a ir? Así es, Mitch, vamos a hacer una parada rápida. Nos vamos a ir hasta nuestro compañero Aldair, que hoy se fue, me parece, hasta la ciudad de Oaxaca. Órale. Entonces vamos a ver qué nos comenta, regresamos y pues platicamos un poquito de esto. Hey, ¿qué onda, amigos de Poder? Nuevamente los saludos a su amigo Aldair Juárez. Y en esto de los atractivos lugares se suma a la lista el bello estado de Oaxaca, donde desde el corazón del bello estado encontramos una de las iglesias más emblemáticas de México, como es el templo y ex convento de Santo Domingo, reflejo de la arquitectura barroca ubicada a tan solo 7 calles del Zócalo, donde podemos encontrar una plaza de artesanos con diversos productos de la región como textiles, alebrijes, entre otros. Otro gran atractivo está ubicado a unos kilómetros de la capital, que es Hierve el Agua. Un balneario natural al mismo tiempo sirve como un mirador de los valles centrales, conformada por varias cascadas petrificadas que se caracterizan por un tamaño y su color blanco. Esas obras de arte naturales se formaron hace millones de años debido al escurrimiento de agua encarbonada, cuya corriente se originó de manantiales que están por la cima. Otro lugar es más visitado de Oaxaca es Monte Albán, considerado como un patrimonio cultural de la humanidad por el UNESCO. Una de las zonas arqueológicas más importantes de México, que podrás ver claramente en los recintos ceremoniales, tumbas, patios, espacios para el juego de pelota. También te quiero recomendar San José del Pacífico, donde puedes practicar el senderismo ya sea a pie o bicicleta y montar de tirolesa, entre otras actividades para los amantes del turismo de aventura que disfrutan una experiencia única. También para muchas, hay muchas cabañas accesibles para todos. Pues ya lo saben, no se pueden perder esta gran experiencia. Yo soy Aldair Juárez y regresamos a Poder TV Noticias. Ya estamos de regreso con toda la información. ¿Qué te pareció? Pues realmente, Mitch, me encanta esta ciudad. Oaxaca realmente se me hace una ciudad increíble. Y no solamente hablo como tal del centro, a lo mejor, o algo así, sino que Oaxaca es conocido mundialmente, porque esto es mundialmente, por las playas, como es Puerto Escondido, que desde ahí es nuestro compañero Aldair, y que pues, seguramente esta cápsula le hizo emocionado, feliz de grabar su ciudad. Y pues bueno, cómo no, realmente es una ciudad que pues yo creo que como turista, inclusive de México, o sea, siendo del país, tienes que visitar, tienes claro. Que ir. Por lo menos sí es una recomendación que le damos a todos los que nos están viendo. Vayan por lo menos una vez a la Guelaguetza, vayan a echarse unos mezcalitos, unas tlayuditas, disfruten. Oaxaca está vivo y Oaxaca es precioso por donde lo mires. Y pues gracias, Aldair, esperamos que la próxima vez nos traigas, aunque sea pues una tlayuda, ¿no? Un mezcalito para cada quien, te lo agradeceríamos mucho. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión, muchas gracias por seguirnos en Poder TV Noticias. Te dejamos las redes sociales, que son Poder TV en Facebook, Poder TV Oficial en Instagram y Poder Político MX en Twitter. A nombre de todo el equipo de Poder TV Noticias, te queremos agradecer por acompañarnos en este inicio de semana. Feliz día del abogado, feliz día a todos los abogados que nos están viendo. Y pues ya nos vamos con el pronóstico del clima. Recuerden, ya se viene la canícula, tápense del sol, pónganse protector solar, una gorrita, una sombrilla, por lo menos estén 5 minutos, porque pues ahora sí que vamos a acabar rojitos y nos puede dar hasta cáncer de piel. Bueno, eso fue el pronóstico del clima, muchas gracias por vernos, cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país. Interaccionará con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, con inestabilidad atmosférica superior y con el paso de la onda tropical número 9, la cual se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, provocando lluvias con intervalos de chubascos y lluvias fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro de México, llegando a registrarse lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango.
Por otra parte, un segundo canal de baja presión se ubicará sobre el sureste del territorio nacional. Aunado a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y a la aproximación de la onda tropical número 10 a la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales fuertes sobre el oriente y sureste del país, así como chubascos en la península de Yucatán, registrándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, así como en la península de Yucatán, pronosticándose temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.